jirafa, payaso, coche, boxeo, papá, mamá. Muy bien. Valentín. A ver, vamos a ver. ¿Con qué te ajusto? Con pólvora y municiones del 2. Pólvora sí, pero Molina, municiones no me han llegado. Buque, hace un mes que me está faltando mercancía. Jirafa, ni el correo payaso, llega. Coche. Bueno, pues aunque sea pólvora. Ya decía yo que aquí mi compadre Manuel no estaba falto a la razón. Muy bien. Diles, compadre, a ver, diles. Bueno, pues, se dice mucho ahí por rumbo de donde yo vengo que ya se armó la bola y que ya hay muchos alevantamientos por todos lados. Si les digo. Ayer mismo me decía Prajedis que aquí nada más en la enramada ya se levantaron unos. No, si la cosa está de los diablos. Hay mucho desasosiego. Mucho. Muchas gracias. Vaya con Dios, Valentín. Hasta la vista. Le traje su pielecita. Tengo sentimiento con usted. ¿Y eso? 2 semanas sin verlo. Saltados. Plutarco y Aparicio, quédense aquí de guardia y pónganse muy changos porque esos desgraciados no dilatan en alcanzarnos. A ver tú, válgame Dios. Sí, señor. Préstales tu carabina. Pero, ¿cómo no, válgame Dios? Hijos, el miedo no anda en burro. Volanditos se pelaron. Milesio, ¿qué hubo? Mira a ver si hay doctor en el pueblo y tráetelo como dé lugar. Póngalo acá, en la mesa. Zarco, ¿y tú, válgame Dios? Sí, señor. Encárguense de los caballos. Agurio. Cércate. Sí, mi coronel. Agurio, esto es muy serio. Tenemos pocos hombres y casi nada de parque. Más vale que te vayas con la gente. Tú la puedes hacer de coronel. Ya estás bueno para coronel. Bueno, mi coronel, pero pues si quiere ver si hay alguien que lo cure. Esto ya no tiene remedio. Y los pelones nos vienen pisando los talones. Y no hay caso que ustedes se arriesguen. Al cabo ya va para 14 leguas que mi compadre Plasencio Mesa se desvió con su gente. Pues
Dispénseme, mi coronel, pero... pues yo no lo dejo solo aquí. Total, aparte de morirnos, ¿qué más nos puede pasar? ¿Qué digo, coronel? Tú estás bueno pa' general. ¡Alto ahí! ¿Quién vive? ¿De qué se trata? Mira, ya me hice de carabina. A ver, presta acá. Este fue en las patas. El siguiente es en la cabezota, si no entregas la escopeta. Ay, tú dirás. ¿De dónde vienes? De por ahí. Ah, ¿y pa' dónde ibas? No seas güey, te va a decir que por ahí. Mejor llévalo con el coronel para ver qué hacemos con él. Ya oyites, jálale si no quieres que te deje cacarizo. Os decía que hasta mañana. No, señor, es pa' hoy. Y más le vale darse prisa. Gente está muy mal herida. Bien herida, diría yo. No hay remedio, ¿verdad? Tal vez cortándole la pierna. No, señor, ningún cortarle. Si no es más que una bala, sáquesela. Hay gangrena. ¿Qué es eso? Está infectada. No hay curación posible. Ah, bueno, doctor. Échale el cuchillo. ¿Cómo? No. Yo no puedo hacer esto. Óigame, pues ¿quién lo entiende? Primero que sí y ahora que no, pues ¿qué diablos le pasa? Me pasa que no tengo cloroformo ni instrumental para operar. Y me pasa que tampoco soy doctor. ¿Cómo que no es doctor? Es que a mí me dicen doctor porque estudié medicina, pero nunca terminé. He leído cómo se corta una pierna, pero nunca lo he hecho. Pues como curro no me sirve usted para nada y lo voy a dejar seco de un plomazo. Así que más vale que se despabile y me cumpla como doctor. Espérate. Pues como pueda. Usted échele cuchillo y aunque me muera, usted ya cumplió. Como dice Augurio. Está bien. Está bien. Necesito una persona que me ayude. Usted escoja. No, una persona que sepa. ¿Y ahora pues? Vayan a la tienda y díganle a la señorita Margarita que la necesito. A ver, Milesio, lárgate y tráete a esa vieja como de lugar. Es mi novia. Ajijo. No, tráiganse con modos a la señorita. Dígale que vaya a mi casa. Aquí no se puede hacer nada. Hay que llevarse a los heridos. ¿Qué pasa con este amigo? Casi nada. Ya lleva retecampante con semejante escopetón. ¿Dónde ibas con esto? A la sierra. Yo soy de ahí. ¡Échenme una manita! Plutarco, vuélvete con Aparicio. A ver tú, ayuda aquí. Ya luego arreglaremos tu asunto. Perdóname que te haya molestado. Pero es que tengo que amputar una pierna. ¿Amputar? Vamos todos para afuera. Augurio. Sí, mi coronel.
¡Pélate con la gente! No, mi coronel, ya le dije que a usted no lo dejo solo. ¡Es una orden! Ni modo, mi coronel. Ya usted me hizo general y me dio el mando. Ahora se aguanta. No, ustedes quédense. Este nació pa' general. Bueno, muchachos, ustedes dicen si no la partimos. ¡Claro que la partimos! Sí. ¡Válgame Dios! ¡Válgame Dios! ¿Cuántos tiros tienes? Bueno, traigo 5, pero muy chiriperos, válgame Dios. ¿Y tú, Milesio? Me quedan 4. ¿Aparicio? 5. ¿Y tú, Plutarco? Pues nomás un escopetazo, pero si se ponen de modo, los dejo como picados de viruela. Bueno, Zarco, tú y el válgame Dios vayas para allá, sí, y ahí se prestan la carabina. Sí, señor. Y no disparen hasta que oigan el primer plomazo. ¡Pero que sea pronto, válgame Dios! Milesio y Rogaciano, váyanse para atrás del kiosco. Ten, cuídalas, nomás quedan 2. Van a tu salud, Augurio. Plutarco y Aparicio, vénganse conmigo. Maldita pierna. Qué lástima. Válgame Dios. ¿Cómo se dilatan estos? No comas ansia y no te calientes. Acuérdate que 2 tiros son míos. Nomás con la resortera. ¿Qué? ¿Cuánto apuestas si me tumbo 2 pelones? Mia, 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 mia. Tú les tiras a los de la derecha y yo a los de este lado para que no me quites los blancos. ¿Pues cuáles blancos? Si todos son más prietos que un tizón. Si son muchos, les avientas el escopetazo. Y si salen de uno por uno, les zorraja tu aparición. Mira, qué chulo se ven en bola. Échales, Plutarco. ¡Aparicio! ¡Ahí les voy! Te lo dije. Te dije que no te calentaras. Ya empuerqué 2 balas. Nomás te queda 1 bala. Yo tampoco le atiné. Déjame echar 1 tirito. Nomás 1. Para luego quedarme con la tentación de acostar 1 de esos. Siempre este el fusil, hombre. No, ¡míreme, me falta 1! Aparicio, ¿cuántas balas te quedan? 2. Vete para acá a ver si tumbo otro. Hombre, por el amor de Dios. Déjame echar 1 tirito. Oh, espérate. Es una tanteada. ¡Le vi! Me magiaron. Presta para acá. Los 2 que quedan son míos. No te apures, Roga. Todavía me queda 1 bala para desquitarte. Ancina, no se puede pelear. Son puros gallinas. ¡Salgan si son tan hombres! Ponte listo.
Voy a torear las balas. ¡Hola, perrones miedosos! ¡Salgan a darse un entre, que aquí hay un hombre! ¡Ay! ¿No que nomás con la resortera? No. No, pues así toreas hasta yo, válgame Dios. ¡Alto nombre! ¡Salgan, pelones lombricientos! ¡Pelones por todos! ¡Alto nombre! ¡Julio Reyes! ¡Sí, señor! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Hijo! ¡Por acá, Zarco! ¡Válgame! Ay. ¡Ya me esperaron! Con las manos en alto y les perdono la vida. No, no somos tan creídos. Nos estamos ayudando a bien morir. ¿Dónde está tu jefe? Ahí está. Me refiero al bandido Plasencio Meza. A mi general Plasencio Meza. Lo perdimos de vista desde hace 2 días. A tu general Plasencio Meza, robavacas. Lo vamos a encontrar aunque esté escondido en las naguas de una vieja. ¡Llévenselo! ¿Y este qué? Ahí estaba resacado mi capitán. Yo nomás venía por mi escopeta. Que me quitaron ahí los señores. Escopeta. ¡Tráiganselo! ¿Quién? Soy yo, Carmen. ¡Ábreme! Pero está loca, tía. ¿Qué anda haciendo? Ay, vengo muerta de miedo. Pensé que no iba a llegar nunca, qué arrepentida me di. Tuve que ir a rodear hasta la casa de Isidro. ¿Dónde están Socorrito y las niñas? Ahí están adentro. Ay, bendito sea Dios que están bien. Hasta una manda ofrecí para que no les fuera a pasar nada. ¿Qué hacemos, Carmelita? No podemos quedarnos aquí. Imagínese el peligro que corren las niñas. A eso vine, mija. Si Sebastián quiere, pueden irse al rancho de don Agapito. Yo le puedo... Nada, nada, tía. No vamos a ninguna parte. A nosotros no tienen por qué hacernos nada. Ni a tus hijas. Llévenselo. Vámonos. ¡Vámonos! A este hombre no pueden llevárselo. Tiene la pierna gangrenada. ¿Qué? ¿Qué? Usted hágase un lado. Llévenselo. Y ustedes también nos van a acompañar. ¡Vamos! Te voy a meter un tiro en la cabeza si no me dices dónde está Plasencio Meza.
llévenselo. ¡Malditos indios! Mi capitán, Plasencio Meza no aparece por ningún lado. ¡Tienen que estar aquí! Veníamos muy cerca de ellos. Todos estos indios son gente de él. Pero yo los voy a hacer hablar. ¿Cuántos son? 11, señor. Saca a los presos y júntalos a todos en el patio. A uno de los heridos lo colocas en el paredón. Y a una orden mía lo pasas por las armas. ¿Sin una orden superior? Para usted, teniente, una orden mía es una orden superior. ¿Entendido? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Afuera todos! ¡Vámonos! ¡Arréalos! ¡Vamos! ¡Afuera todos! ¡Vámonos, mugrosos! ¡Arréalos! ¡Vamos! ¡Afuera todos! Señores, ustedes se niegan a darme informes sobre Plasencio Meza. Pues bien, me obligan a tomar medidas más drásticas. ¡Atención! Mientras no me digan dónde está escondido Plasencio Meza... ¡Preparen! Cada hora... ¡Apunten! Uno de ustedes será pasado por las armas. ¡Fuego! Quiero hablar con su jefe. ¡Mi capitán no quiere hablar con Aiden! ¡Somos gente del pueblo! ¡Tenemos orden de no movernos de aquí! ¡Mírenlo! ¡Cállense! ¡Necesito a Plasencio Meza! ¡Tenga piedad! ¡Nosotros no lo conocemos! ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¡Alguien lo tiene escondido en el pueblo! ¡Búsquenlo si quieren salvar a su gente! Tenemos que pedir ayuda a todos los hombres del pueblo. No podemos dejar que maten a un grupo de gente inocente. Yo tengo mucha pólvora. Y don Sebastián tiene una pistola. Vamos por él. Y también por los hijos de don Gertrudis. Niña Margarita, ¿es cierto que Valentín está detenido? No vayas. No vayas. Si quieres ayudar a Valentín, ayúdanos a nosotros. Sí. ¡20 cintarazos al que rompa la fila! Estos andan escupiendo al cielo.
ya cumpliste, Crescenciano Rentería. Como los hombres, me ajusilarán a mí y ajusilarán a miles. Pero las tierritas son para nosotros, aunque las forren de militares. ¿Qué quieres ser tú el segundo? Mira, muchacho, yo ya dormí en el petate del muerto, para no morirme de un susto. Morirán miles de inocentes. Y bien que vale la pena, doctor. Lo que antes era seco y frío, luego se vuelve suave y tibio. Y cuando las matitas crecen, hasta parece que resuellan. Y la tierrita da, y da. Ya luego llegan otros con su riqueza y su poder, y se lo llevan todo. Pero las tierritas son para el hombre que las cuida. Y bien vale la pena poner el pecho por delante.
Mataron a Artemia. ¿Y ahora tú qué? Pues me avancé unos pantalones. ¿Qué está mal? Pues no. ¡Mira qué carabinota! Tengo sentimiento con usted. 2 semanas sin verlo. Por ahí en la sierra, cuando una fiera mata muchos animalitos, uno la persigue hasta que la acaba. Estamos contigo, Valentín. ¿Y era de esos uniformados? Sí, señor. Y trae un brazo ensangrentado. ¿Y por dónde agarró camino? Rumbo a Saturnino Méndez, por la hacienda del Seco. Está bueno. Seco lo voy a dejar de un plomazo cuando lo vea. No te apures, compadre. Seamos gente de paz. Cuando no hay pelones a la vista. Muchas gracias y buenas tardes, te dé Dios. Vayan con Dios, señores. Son muchas las preguntas cuando no hay razón de pleito. Es que mi coronel quiere saber siempre. Por un casual ya no te acuerdas de mí. José Plutarco Morales, del cuerpo de mi coronel Pedrosa, militando en el mismo negocio tuyo. Pero, hombre de Dios, ¿quién se iba a imaginar que ahí vienes? No se puede perjudicar a los amigos. ¿Qué hubo, Aparicio? ¿Qué pasó, Carmen? Da gusto ver a los amigos. Qué bonito caballo traes. Es tuyo. ¿Y dónde quedó el válgame Dios? Ese ya cumplió, como los hombres. ¿Y a quién más, si se puede saber? A mi coronel Pedrosa, a Gurio Reyes, al Válgame Dios, Milesio Sánchez, al Zarco Ramírez, a Rogaciano Cruz y a Crescenciano Rentería, que después de fusilarlo lo colgaron. Puros hombres de gran valer. ¿Y qué pasó con su capitancito ese? Aquí nomás al llegar a la hacienda le perdimos la huella. Pues síganme, a ver si se la vuelven a agarrar. Es el mismo. Y hasta que de vuelta el año que estoy. Mira lo que quietecito. Ni parece el mismo. Allá parecía alacrán enojado. Y ahorita parece santo triste. Ella me dice. Oye, compadre, ¿qué lo van a guardar para reliquia? Quiere mi coronel que lo llevemos a la Concepción, ahora que tomemos el pueblo.
Bueno, ¿qué tanto le miran a mi muerto? Déjenmelo como está. Aquí vino a caer como angelito. Vino a pedir la ayuda de los ricos de la hacienda Los Perea y se encontró con mi cuartel general. Ah, qué divertida se dieron estos diablos de muchacho. Hasta su arrastradita le dieron. Y si no les digo que me lo guarden, ahí lo dejan embarrado en las peñas. ¿Ustedes ya comieron? Bueno, ya comieron. Puras viles, mi coronel. Ya traigo pegado esto con esto. Pues pasen ahí para que les den unos tacos, porque mañana hay que estar muy enteros. Gracias, coronel. Yo prefiero arrendarme ahorita mismo. ¿Cómo? ¿Que no te vas a unir a la causa? Yo no sé lo que es eso. Mi pleito era con el capitán. Además, a ustedes no los entiendo. Se juntan hombres con hombres y luego se matan como animales. Para mí, mejor vivir ahí solo en la sierra. Hombre, Valentín, no te vayas. Tú eres muy competente en eso de matar pelones. Te echates a seis y nomás de un jalón. Para mí, mejor vivir ahí solo. Valentín de la Sierra, mira, todos andamos en lo mismo. Este no es un pleito contra un capitancito. Esto es contra un mal gobierno que está matando de hambre a muchos pueblos. Este es un pleito por un pedazo de tierra, sembrarlo y cosechar tu maíz para que coman los hijos. Y no es hay un pleito de venganza por un pariente muerto. Si le hubieran matado a un hermano, pensaría diferente. Dos pelados bonitos, señorita. Parecían becerros de año. Ya me los tumbaron. Y no eran mis hermanos. Eran mis hijos. Bueno, puro rechinido de tripa estoy oyendo aquí. A ver, tú, Carmen, lleva a los muchachos a la cocina para que coman algo. Sí, mi coronel. A ver, muchachos, vengan por aquí. ¿Qué pasó, amigo? Yo ahí nomás, callado. Pues échese un trago. Hacer tiempos de guerra, la comida no está mal. A la luz de las estrellas empuñaba su guitarra. Le cantaba las botellas, el alcohol lo apasionaba. José Manuel el Borrego Jiménez se apellidaba. Lo quería mucho su prieta, Marcelina se llamaba. Cuando se iba de su casa, ella siempre lo buscaba. Aquí hay una mina. Pero él... Digo, esta es la oportunidad de nuestra vida. Y los que estamos abajo... De nadie lo encontraba. Podemos quedar arriba. Sé de qué me estás hablando. Es muy claro. No
revolución está destinada a triunfar. ¡Dolor! Estos indios no tienen capacidad de gobierno. Necesitan de gente como yo. Es el momento perfecto para crecer. Hay que mostrar una gran adhesión a estas bestias. El borrego no era tonto, porque siempre se cuidaba. Pero un día que vino Reina a invitarlo a la parranda, cuando llegó Marcelina, José la tenía abrazada. Lo mató por su cariño y él ya no le dijo nada. Cuando Reina y sus amigos gritaron, aquí no hay nada, ella se cubrió de llanto, pero se guardó una bala. Nosotros somos ajenos a todo esto. No, yo no podría vivir así. Dolor por cuatro copas, querida. ¿Y si tú me abandonas? No sé qué voy a hacer. No te voy a abandonar. Vas a seguir conmigo. Vale la pena el sacrificio. Ya lo verás. Incomodidades por poco tiempo. Pero después, riqueza y poder. Dormir. Si me tenés desconfianza, no te separes de mí. Ay, mi general Plasencio Meza se fue a ver a mi general Emiliano Zapata. Yo vine aquí en su lugar. La misión es juntar gente para la causa. Necesito gente formal como tú, Valentín. Hola, ¿de quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo? Mañana al alba vamos a atacar la Concepción. Ese caballo es muy tuyo, tu papá te lo mandó pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor. Yo porque quiero caballos y caballos tengo yo. Tranca esa, anda suelta. ¡Tú, mi yerno! En este negocio de las balas no hay que andarse con rodeos. ¿Por qué no le echas un pial? A su tata lo mataron hace un mes. ¡Culpa no tengo! Ahí tú dices. Incapita de rodillas, nomás seis tiros le dio. El amigo del caballo, ni por la silla volvió. Yo me aburro mucho. Saca la botella.
¿Qué pasa, borrego? Quiero alcohol. ¡Harto alcohol! Pero si ya está bien borracho. Y bien preocupado. ¿Preocupado? ¿Por qué? Porque mañana se me va a quitar. ¿Se le va a quitar qué? La borrachera. Están mermando el parque. Con uno solo que lograra arrimarse, se armaba la desbandada. Pues si así quieres, nos aventamos todos en bola. ¡Alguno tiene que llegar! No, así nos van a tumbar a muchos. Déjame seguirle echando mis asegúnes. ¿Qué te parece, Aparicio, esos pelones desgraciados? Yo me encargo de entretenerlos. Vaya usted, don Valentín. Ya verá. Qué hombre. Listo, don Valentín. ¡Así no! ¡Te van a tumbar! ¡Arriéndate! ¡Yo no les tengo miedo! Miren nomás qué carabinas tan chulas. ¿Qué más se puede pedir si se puede saber? Pues algo de comer, que ya traemos un hambre de perro. Con el gusto del triunfo ni había pensado en eso. Mira, Aparicio, y tú, borrego, dejen unos cuantos que vigilen y los demás vayan a darle gusto a las tripas. Y por ahí en el pueblo me le dan una esculcadita a ver si hay más armas y algún rico que quiera dar para la causa. Bueno, mi coronel, ¿y dónde quiere que cuelgue mi muerto? Con tanto cadáver, ya no necesitamos más escarmiento. Mira, tu muerto, entiérralo con los otros. Ahí está. Ni mi trabajo para traerlo cargando desde la hacienda del Seco, hombre. ¿Y tu borrego qué tienes? ¿Por qué estás tan triste que no tienes botella? Pero si a usted da licencia, voy por una. Pa' luego es tarde y tráete unas dos para acá. Ahora, dile tú. Dile tú. Ya, pe, dile. Dile tú, hombre. Coronel. Que si nos da permiso de limpiar el vidrio. ¿El vidrio? Pues límpienlo. Gracias, jefe. Pásen. Un momento. Usted primero, jefe. Con razón es usted el primero, coronel. ¿Y ahora? Pues vamos a ensuciarlo otra vez, ¿o sí? Hay algunos heridos y yo carezco de medicinas. ¿No habrá alguna forma de poder? Todo fuera como eso. Ahí nomás vive una botica, yo le consigo lo que quiera. Ya lo ve, doctor. ¿Qué más si se puede saber? La causa lo exige, mi coronel. Es usted muy útil, doctor.
Soy de extracción humilde, mi coronel, y resulta un alto honor poner mis escasos conocimientos al servicio de la sagrada defensa de los pobres. Ah, hijo. Eso está bien, Aparicio. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cuando digas, Aparicio. Valentín. Quiero hablar contigo. ¿Sabes? Tu aventada de hombre valiente me gustó mucho. Dejes un lado, coronel. Si no te digo esto para que te sientas ancho, sé la clase de hombre que eres y quiero darte parte de mi misión. Acércate. Pues no sé si pueda. Es que todavía no me acostumbro a esto. Pues cuando te acostumbres, ¿quién te detiene? Mira, Valentín, estos son los pueblos que tengo que tocar para levantar la gente. Si lo hago yo solo, me toma como 3 meses. Pero si tú me ayudas y te vas por aquí, y yo por acá y nos juntamos en la herradura, en 1 mes y medio está todo hecho. Y tendremos harta gente, armas y municiones. Ahí tú dices. Déjeme pensarlo, coronel. Te voy a dar mi mismo grado y la gente que me pidas. No te quiero preocupado. Vete al pueblo a dar un paseíto y ya luego me respondes. Gracias, coronel. Con su licencia. Nomás andamos revisando si no hay armas. A ver, doña, dígale a don Luz que salga. Queremos armas y pues vamos a conseguirlas. Sabemos que él tiene muchas. Y tiene 2 viejas. Golpeadonas, pero de buen ver. Si no sale, me las llevo. Me voy a ver muy pantera con mis 2 palomotas al lado y echando harta bala. Y a caserón ente, pues le ponemos ocotito y le prendemos lumbre. Sí, nomás que antes de prenderle yo me llevo estos trapos. De aquí me salen 2 buenos sudaderos. Empiecen a darle una buscadita. ¡Señor! ¡Ay! Quieta, palomita. A lo mejor ya ni a pasear la llevo. Por favor, señores, yo me entrego. Pero a las señoras no le hagan daño. Ya ven cómo no andaba tan lejos. ¿Su nombre y apelativo? José de la Luz Ordóñez. El mismo recomendado que yo traigo. A ver, don Lucecito, ¿contan las armas? Aquí. ¡No! No se moleste. Nomás díganos dónde. Ahí en el ropero está mi rifle. Y no más, Aparicio. Lo que son los centavos. Y eso no es nada. O verás. Y de don Lucecito, si me niega las armas, lo saco a la plaza y lo cuelgo de un árbol. Consuelo, trae las armas. No, no. Yo mismo. Caray, lo que son los centavos. Ya no más que carabinotas. Pero si lo que nosotros necesitamos son pistolas. Momento. Yo mismo. Y no más, Aparicio. Lo que son los centavos. Esto se llama cooperar. De eso mismo estaba yo aquí hablando con don Lucecito. Imposible, señor. No podría reunir esa cantidad aunque fuera el dueño del pueblo. Pues yo no sé. Pero si quiere seguir con la cabeza ahí donde la tiene, más vale que me los entregue. Estos señores piden 1,000,000 pesos. Por favor, Luz, dales todo lo que tienes.
Le juro por mi honor que no tengo más. Son 500 pesos. ¿Cuánto? 500. Para mí esto es un millón. ¡Mi, qué fácil! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos! ¡Mi, Valentín! Este pueblo es tan pacífico como la paloma de tía Clotilde. En el buchi tiene puras uñas de gavilán. Y en este buchi, 500 pesos oro. ¡Hasta cosquillas me hacen! Está bien. Llévale estas cosas al coronel. Ahí va la comida para la gente del cuartel. Nosotros vamos a conseguir las medicinas para el doctor. Ahí mismo está la botica. ¡Vámonos! ¿Para qué son tantos modos? Vamos a tumbar la puerta. Espérate. Este pueblo se muestra altamente cooperativo. Pues aunque no quieran. Tumba la puerta. ¿Ansina, sí? ¿Qué es esto, señores? No entiendo. ¿Cómo violan así la puerta de mi casa? Toqué dos veces. No tengo por qué atenderlos. Es de noche. En esto que andamos, no hay días ni hay noches, señor. No sé en qué andan, pero esto lo que están haciendo es un atropello. Entienda, señor. No queremos perjudicarlo. Andas mal, Valentín. ¿Por qué no estás mirando los moditos? ¿A poco creías que los rifles y el dinero nos los regalaron? Tuvimos que agarrarlo. O verás. Date quieto, monigote. Y ahora, curro, agarre lo que le haga falta. Si te aviento otro, va a ser para las tripas. Yo no te estoy pidiendo nada. Nomás voy a quitarte un tantito de lo que has robado. Massimino, párale. Ya tenemos lo que venimos a buscar. Vámonos, Aparicio. Yo te conozco desde hace muchos años. Por eso te hablo con esta sinceridad. Tú, hombre modesto y sin ambiciones personales, no quieres darte cuenta del importantísimo papel que te toca en esta revolución. Mentira que salimos a liquidar a un asesino miserable.
ha sido el despertar de nuestra rebeldía. Salimos a luchar contra los tiranos, a defender los sagrados derechos de nuestro pueblo. Este es un gran movimiento social, Valentín. Y tú eres el instrumento del destino que ha de lograr el engrandecimiento de nuestra patria. Acéptalo como es. Yo estaré siempre contigo. Será para mí un privilegio ser tu asistente en esta noble y digna tarea. Cabalmente. Hay que salir mañana. Massimino. Sí, mi jefe. Hay que cambiar la guardia a las 3 de la mañana. ¿Cómo no, mi coronel? Buen trabajo, Valentín. ¿A quién ponemos? Pues nosotros también queremos echarnos un trago. Pues dile a la Codorniz, a Gudelio Santos, a la Loba y a Dubíjes Romero. ¡Ahí está! ¡Vénganse! Valentín. Calenté algo de comida. ¿No quieres cenar? Gracias, María. Nomás voy a hablar con el coronel. El progreso es increíble. Valentín está sujeto y dominado. Pero todavía me faltan las otras bestias. Parece que la que está sentada junto a ti no soy yo. Es otra. Otro mundo. Un sueño. Una pesadilla. El doctor, los 6 federales presos y los voluntarios que quieran venir por su voluntad. ¿Vas a ser tropa de federales? Esos hombres son probes. Más bien, yo diría que van a pelear del lado que les corresponde. Tienen las mañas de todos los pelones. Te pueden comprometer. Son probes. Yo respondo. Está bien. Tú sabes lo que haces. No sabes tocar guitarra y ni bien. No sabes tocar guitarra y ni bien. Si quieres tocar violín, no sabes la cucaracha. Y quieres tocar chotín. Goza, goza, mariposa, dándote la lija, que vales gran cosa. Ya estará cilantro, ya estaré pasote, ni que hulieras tanto. No tuviste pa' zapatos, mi bien, no tuviste pa' zapatos, mi bien. Si quieres usar botín y encina, te veo pavoneando, guarachi con calcetín. Si hasta te sientes la divina cuando te pavoneas con tu doctor, pero nomás te dejan sola y pareces perro sin dueño. Con la carota esa de gallina asustada que pones. Pues, yo no sé por qué la ofendo. No le he hecho ningún daño. Ay, sí, pues. Ya oyeron a la Catrina esta. Ya, hombre. No te la comas toda y déjame la mitad. ¿Y tú por qué la defiendes, pintada? ¿A poco quieres ser de su clase? Porque tú cobrabas por bailar allá en las cruces donde te nos pegaste. Sí,
Pero también cobro por el kilo de lengua. Mira, pintada. Date sosiega. Si tienes ganas de pleito, mañana hay muchos pelones para quebrar. ¿Y tú? Ya deja de molestar gente. ¿Qué te ha hecho esta mujer? Pues no sé, pero la traigo aquí montada. Ay, mija. Te vas a quedar jorobada de tanta gente que traes en el lomo. Porque esta no es la primera. O te aquietas o te aquieto. Está bueno, María. ¿Qué les pasa a ustedes? Si todas andamos en lo mismo. ¿Y qué importa de a dónde vengamos? Si todas vamos para el mismo lugar. Ya cállese, hombre. Vámonos. ¿Y ustedes qué? ¿Todos para su lugar? Aquí no hay venta de nada. ¡Ándale! ¡Úchala! ¡Úchala! ¡Ah, qué bola dentro metidos! ¡Les encanta el argüende! ¡Ah! Ya los enanos ya se enojaron porque sus nanas los pellizcaron. ¡Amigo! ¡Arrímese, amigo! ¡Nosotros no comemos gente! ¿O qué? ¿A poco estamos muy feos? ¿Ya vieron qué hombre más bonito? Porque usted es bonito, mi amigo. ¿A poco no? No diga eso, señor. ¿Entonces quieres decir que soy mentiroso? Tampoco he dicho eso. Ya los enanos ya se enojaron porque sus nanas. Ya me acordé. Te conocí en un baile. Bailando. Ya los enanos ya se enojaron. ¿Sabes bailar los enanos? No. No, señor. Les juro que sí sabe bailar los enanos. Y le sale mucho, muy bien. ¡Ya lo sé! No, que no sabía bailar. Y se sabe otra mucho mejor y le sale requete bien. Baja para acá. A ver, ayúdame con la música, Plutarco. ¡Ah, qué Aparicio este! ¡Si vieras cómo te quiero! ¡Si vieras cómo quiero yo a este Aparicio! ¡Ah, que mi cuate! ¡Esto se lo van a quebrar! ¡Ay, le duro para que me la toreen! A ver, ¿cuánto se debe? No es nada. Son por la casa. Cuestión de hacer clientela. Pero para que valga la pena, apéate una botella cerrada. Para cada uno. Esa bella extraña.
Aparicio, échate un trago. Ya no quiero. ¿Ya no quieres? Se te va a bajar. Eso es lo que quiero. ¿Eso quieres? Mesmamente. Eso es lo que quiero. Me voy mañana. Y pues no quería irme sin siquiera saber su nombre. ¿Cómo se llama? Guadalupe García. Lupe García. Me gusta el nombre, pero más la tonadita. Qué bonita y qué finita. Lástima. De veras, qué lástima. Uno ahí metido en la bola. Ya puede salir. Como caballo desbocado. Ahora hasta el final. Piedrita de la barranca que bajaron con el río. Esas mujeres andan entre la balacera, pasando hambres y fríos. Ni modo. En eso uno nunca sabe cuándo es el final. Y ahora, pues, yo nunca había sentido, pues, así bonito. Yo tampoco. Qué lástima. Ya me voy. Bueno, pues ya me voy. Nomás una cosa. Mañana cuando pásenos, salga a la puerta. Nomás para verla de lejos. Llevarse una cobija pa'l frío. ¡Valentín! ¿Dónde está Valentín? ¡Valentín! Digo, mi coronel Valentín, un compadre mío y de mi mujer, que Dios la tenga en su santa gloria, que acaba de llegar del Salto y que por mal nombre le dicen la Cócona, dice que hay como 40 federales y que tienen una ametralladora en la azotea. Si aquí nos tumbaron tantos, ahora imagínate con la ametralladora. Creo que mejor le sesgamos, ¿no? No, Plutarco. Vamos a entrar al pueblo. Ya verás. ¡Vámonos! Thank you.
balaceras y hambres. Y fríos. Ya lo sé. No te ocupes de otra cosa. En cuanto estemos adentro, puedes agarrar la ametralladora. Mi mayor. Bienvenido. No lo esperaba. ¿Con quién tengo el gusto, mi mayor? Con Aparicio Soto. ¡Órale, órale, 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 órale! ¡Órale, órale, órale! ¡Son rebeldes, mi jefe! ¡Cubrirse! Plutarco y Aparicio, enciérrenlos. ¡Agarraron a los pelones! ¡Eran rebeldes disfrazados! ¡Agarraron a los pelones! ¡Agarraron a los pelones! Yo sé que no hay nada que hacer. Esto me tenía que suceder tarde o temprano. Gabriel, aléjate de esto. No es tu verdad. No hables. Descansa. Piensa, 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 piensa. Señor, vengo a sacar a mi hermano. Lo apresaron los federales, dizque, porque andaba en la bola. Pues el mío sí anda, y creo que hasta lo han golpeado. Si usted lo deja libre y nos da carabinas, pues ya tiene dos soldados más, mi general. Mataron a mis dos hijos, general. Y yo quiero pelear. Mataron a mi marido, señor. Y yo sé quiénes son los dos malditos pelones que lo sacaron de la casa. Por favor, mi general, queremos justicia. Cálmese. No tenemos nada que ver con esto. ¡Tiempo, ya! ¡Queremos justicia! ¡Cállense! Este negocio de la revolución es muy serio. No es
es como los pleitos. No, señores. Este es un asunto de mucha gente. Y de algo que vale mucho. La tierra. Y la libertad para sembrarla. A eso venimos. A sacarlos de apuros. Y también para que nos ayuden. Les vamos a dar armas, pero no para su venganza. Sino para que ayuden a tanta gente que también lo necesita. Les voy a soltar a sus presos. Y ahora mismo, déjenlos pasar. ¡Muchas gracias, mi general! ¡Vamos adentro! ¡Gracias, mi general! No se lo digas a nadie. Déjame solo con ella. No sé qué me pasa. No sé si hago bien o hago mal. Estás cumpliendo, Valentín. Porque así se alimenta un hombre como tú. De dolor, de dudas y del sufrimiento de otros. Y cuando llegue el momento de dar, estás bien alimentado y das amor y das ternura.
mis pobres padres varios consejos me dieron. Al separarse de este mundo engañador, y los consejos que me dieron no he llevado. Hoy me acuerdo y se me rompe el corazón. Massimino, vean si pueden curar a los balaceados. ¡Y se acabó la fiesta! Usted tiene mucho que ayudarnos. Pidió ser mi brazo derecho cuando me dijo que salíamos a luchar contra los tiranos, a defender los derechos del pueblo. Y lo quiso, doctor. Bien merecía una pasada por las armas. Usted sabe leer y sabe curar. ¿Se da cuenta? Nosotros nomás sabemos matarnos. Tiene que ayudarnos. Todos lo necesitamos. No nos falle, doctor. Yo lo tengo en gran estima. Peleamos por el derecho de comer sin deberle la vida a los patrones. Por un pedacito de tierra donde sembrar el maíz para que coman los hijos. ¡Viva la revolución! De la herradura, el pueblo más difícil de tomar, a según el mensaje de mi coronel Vargas, pasado mañana al salir el sol, él les caerá por aquel lado de allá y nosotros por este lado de acá. Hay que estar bien descansados y muy bien comidos. Así que ahora, a divertirse todo el mundo. ¡Sí! Thank you.
dispare! Aquí ya no hay federales. ¡Ontan! Pues nomás supieron en la madrugada que venía a su merced. ¡Y patas pa' qué te quiero! ¡Ancina se pelaron! Plutarco, que entren todos. Aparicio, hay que buscar por todas partes. ¡Con cuidado! ¡Coronel! ¡Mi coronel! ¡Mi coronel! La gente de mi coronel Vargas viene bajando por el cerro de este lado. Pero son retepujitos. ¡Esos mis pelones de Andes! Valentín, son federales. No deben estar aquí. Enciérrenlo. Caray, Valentín, ¿quién lo dijera? Pueblo te llama general. Cosas de la gente. Valentín, eso del doctor no es tan serio. En la bola se vale todo. No, coronel. Esa no es mi revolución. Eso no es por lo que yo estoy peleando. Mi revolución es por el respeto para el que quiere ser mejor. Mi revolución es por la tierra. Por el maíz. Por la comida de los hijos. Esos hijos que usted perdió y que yo no tengo, pero que muchos tienen, esa es la única revolución que merece triunfar. Con razón te dicen, general. Te reconozco el grado. Entonces, coronel Vargas, encárguese de que el doctor Gabriel Romero sea pasado por las armas. Está bien, Valentín. A ver, muchachitos, échenme para acá al doctor. Y ustedes váyanse a previniendo para fusilar al amigo. A mí no puede fusilar, a mí no puede fusilar. No lo puede hacer. Háganlo a como de lugar. ¡Bárrenlo! ¡Valentín! Ahí está bien. ¡Valentín! ¡Paren! ¡Valentín! ¡Apunten! ¡No, Valentín! ¡Fuego! General, sus órdenes han sido cumplidas. Yo no soy general. Nomás soy un revolucionario. Prepare la salida, coronel, que tenemos que juntarnos con mi general Zapata.
Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra. Llamado C. Valentín, que fue fusilado y colgado en la sierra. Ya no quisiera acordarme, fue en una tarde.